Victoria me invita a este café después de la broma y me siento mal. Vengo para escucharla, tal vez para pedir perdón. Sorry que me adelanté a pedir unas cositas. No, no, tú come. ¿Cómo bien estás? Bien, gracias. ¿No te perdiste para llegar? No, aquí me queda cerquita. Quiero que le quede claro que no esté molesta con ella por la broma que me hicieron. Me sorprendió, yo no sabía que íbamos y que era un casting. Y yo, oh, ok, y mira qué bonito estudio y que no sé qué. Y como dijiste que Adriana te había dado un agente, dije, oh, tal vez le agarraste. Y luego me dijo, no, es una broma, disfruten. Y yo, híjole, ¿qué le van a poner a hacer? Al estar platicando con Victoria, me arrepiento por ser parte de esa broma que resultó tan agresiva. Sí nos reímos un poco, ya lo de la zorra me sorprendió. Y me sentía apenada, decía, no sabía qué hacer, qué feo. O sea, Pero ¿y tú honestamente, tú por qué crees que Adriana hizo eso? Como su forma de cerrar ganando. Increíble que siendo mujeres tan educadas, con tanta clase, de buena familia, se tengan que juntar a mis espaldas para decidir si puedo seguir formando parte del grupo de ruquitas desesperadas. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Tú sabes, o sea, sé que apenas conoces a esa muchacha que fue a la fiesta de Elisa, ¿no? ¿A Gaby? Uh-huh. Sí. ¿Tú sabías que ella traía algo? O sea, cuando la llevaste a la casa. Ella me hizo un comentario una vez y yo dije, ay, ¿pero cómo va a ser? Rosy Rivera, no sé si sabes quién es. Ella es así como súper cute y súper nice enfrente de la cámara y realmente no lo es así, ¿no? ¿Lo que te dijo ahí? Que yo me enteré después cuando ya había ahí los gritos y que se habían puesto así como que Elisa y todos así de, ¡ah! Y sí me llegó a hacer un comentario que yo dije, Rosy. O sea, porque la verdad yo siempre te he visto como muy calmada, controlada, pero como dices, ¿no? Nadie es perfecto, sí, y cualquiera puede tener sus 5 minutos. Sí. Y como ya lo hablamos, o sea, tal vez ese día tú llegaste con algo que ya te traía un poco alterado, no sé. Más que no, porque sí estaba un poco molesta con Elisa y ya lo hablamos. Ah, sí. Pero yo creía que ella sabía, o sea, yo creía, porque según son como mejores amigas. Y ella me habló maravilla, porque yo medio le conté. Y me dijo, pero ¿cómo? Si Elisa es divina, es un encanto de persona. Sí, es tan amorosa. Y luego cuando la veo ahí gritando y todo, dije, ¿what? Dije, no entiendo. Estas relaciones aquí en Los Ángeles, la gente, mira, Lucas, por ahí dicen que tú y yo estamos locos. Después del café me siento mejor. Parece que ella no tiene nada en mi contra por ser parte de la broma. Y me voy más tranquila.